paradigmas de liderazgo espiritual. Estamos viendo lo que es el liderazgo espiritual y hoy vamos a ver algo muy importante del liderazgo de toda persona, y es que hay que cultivar una vida espiritual. Tenemos que cultivar nuestra vida espiritual, ya que hay un mundo espiritual, 100% que hay un mundo espiritual donde hay ángeles, hay poderes que el Señor envía como los arcángeles, los ángeles, y todo eso se está moviendo, pero también es verdad que hay poderes malignos de las tinieblas que se mueven y que operan entre nosotros. Hay un mundo espiritual y al mismo tiempo hay un mundo físico, o lo que le podemos llamar un mundo natural, las cosas naturales. Pero le damos gracias a Dios porque el Señor usa del poder espiritual para intervenir en el mundo natural. Y por eso cuando miramos un milagro le decimos que es algo sobrenatural, porque no es natural, no es del mundo natural, sino que viene del mundo espiritual y es algo sobrenatural. Y le damos gracias a Dios por ese poder que actúa en Dios y que actúa en nosotros para poder salir adelante. Por eso es bien importante la oración, por eso es bien importante el ayuno, las vigilias, porque tomamos poder de ese mundo espiritual para poder guiar nuestras vidas. Esto es bien importante porque la Biblia dice que el diablo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, vino para robar, matar y destruir. Entonces, el diablo quiere destruir su matrimonio, quiere matar, quiere dividir, quiere arruinar lo que usted levanta para el bienestar suyo y de su casa, de su familia, y no se diga cuando se trata del bienestar de la obra del Señor, del reino de los cielos. El enemigo se levanta con poder, con furia, tratando de destruir la obra del Señor, destruir sus vidas, pero podemos tomar del poder de Dios para mantenernos victoriosos. La tentación es bien importante. En la Biblia aparece mucho la tentación. Incluso la Biblia nos manda a que oremos para que no caigamos en tentación. Orad y velad para que no caigas en tentación. Del Padre Nuestro, al final de la oración, también Jesús nos enseñó a orar para no caer en tentación. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria, tuyo es el reino, ¿verdad? Ese poder. Por esa razón, debemos de orar para que no caigamos en tentación. Todos los líderes son tentados y es necesario. Jesús mismo fue tentado. El diablo trae la tentación para destruirle a usted, para hacerle caer. Pero el Señor le quiere dar el poder y la unción porque en medio de una tentación uno puede tomar la decisión correcta y eso lo hace crecer. Cada vez que usted toma una decisión correcta en cuanto a la tentación, usted se afirma más. A través de las tentaciones es que el diablo destruye a la humanidad, porque el diablo no nos puede agarrar así y pegarnos y hacernos que hagamos las cosas, no. El diablo lo que hace es que se presenta como un ángel de luz y trae tentaciones, cosas que parecen bien, pero su fin es muerte. Entonces, lo que hace es que pone tentaciones, y qué lástima cuando un líder peca porque destruye a todos los que él tiene responsabilidad de esas personas. Por ejemplo, el liderazgo más importante, creo yo, que es en el hogar. El esposo es la cabeza del hogar, es el sacerdote de ese hogar, hablando espiritualmente, es el líder, es el que debe llevar allí junto con su esposa, ¿verdad? Llevan la rienda del hogar. ¿Y qué pasa cuando un esposo cae en la tentación del diablo? Por ejemplo, en la sexualidad, y comete adulterio. ¿Qué sucede? Afecta todo el hogar, afecta a la esposa, afecta a los hijos y es una situación bien difícil. Cuando un esposo o una esposa de igual manera cae en tentación, cuando son los hijos afecta mucho, duele bastante, pero no es lo mismo que cuando es la cabeza que hace eso, no es lo mismo, ¿verdad? Afecta, duele y uno se preocupa mucho, pero no es como cuando la esposa o el esposo caen en una tentación, afecta bastante. Una situación de alcohol, una situación de drogas en la cabeza del hogar afecta a los hijos, afecta a todo el hogar. Por eso es que el líder debe de siempre estar alerta, siempre cuidándose, porque no solamente le va a afectar a él o a ella personalmente, afectará a los que él o ella dirigen. Lo mismo sucede en su grupo de líder familiar, como líder de grupo familiar.
como presidente de caballeros, director, como superintendente, como pastor, como presidente de la nación, afecta a nivel, a nivel colectivo, cuando el líder es el que cae. Jesús, siendo él hombre, 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios, él tuvo que pasar por estas tentaciones y pasar por estas dificultades. Y dice la Biblia que él fue tentado en todo fue tentado, pero no cometió pecado. Y de él tenemos que aprender. ¿Cómo fue que él pudo librarse de las tentaciones? Por su vida espiritual, su vida de oración, que él estuvo completamente cultivando su vida espiritual. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Aquí en San Marcos capítulo 1 miramos de que Juan el Bautista ha salido a predicar y a bautizar para arrepentimiento de pecados. Jesús se acerca, se bautiza también después de un ratito de que Juan no quería bautizarlo, después lo bautiza y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa sobre él. Después de su bautismo, dice acá, y esto es lo que llama mucho la atención en el versículo 12, Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu lo impulsó y lo llevó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí es importante notar de que es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto. ¿Y qué va a pasar en el desierto? Él va a ayunar 40 días y 40 noches, pero además de eso, el diablo lo iba a tentar. Fue tentado. Entonces, algunas veces nosotros creemos que cuando somos tentados, que estamos mal, que estamos en derrota, que no está bien la situación porque hemos sido tentados. Pero déjeme decirle claramente de que ser tentados no es pecado. Las tentaciones van a venir. No es pecado el ser tentado. Más bien aquí miramos que el Señor permitió que Jesús fuera para allá, lo guía más bien para ser tentado por Satanás. Entonces, y de igual manera nos pasa a nosotros, las tentaciones vienen. No quiere decir que cuando usted es tentado usted ya pecó, ya está mal, no, sino que el problema es caer en la tentación, ceder a la tentación, ese es el problema. Pero ser tentado no es ningún problema. Un predicador dijo, y lo he dicho muchas veces porque me gusta la ilustración de esto, dice de que no podemos impedir que las aves pasen arriba de nuestra cabeza, no podemos impedir eso, las aves van a volar arriba, pero sí podemos impedir de que esos pájaros, esas aves, hagan un nido en nuestra cabeza. Si empieza a traer una pajita, una basurita, y se lo empieza a poner y a preparar ahí el nido, y usted lo deja, ya es un asunto suyo, ¿verdad? Que le haga un nido aquí en la cabeza. Pero de que vuelen, eso no hay problema, tienen que volar ahí. Y las tentaciones así son, pasan. Pero el problema es cuando nosotros dejamos que se nos haga un nido. Entonces, ahí sí usted es culpable, ahí usted cayó en pecado. Entonces, las tentaciones son necesarias, pero no ha caído en pecado cuando alguien es tentado. Cuando cede, entonces es que ha caído en el pecado. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia. Y él supo cómo responder y cómo conducirse para no caer en las tentaciones. Esa fue la manera que Jesús caminó. El diablo le dice: convierte estas piedras en pan. Y Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabe que no había ningún problema en convertir las piedras en pan, pero el diablo quería que Jesús usara su poder de la fuente espiritual para servir a la carne. No hay ningún problema en comer o convertir las piedras en pan, pero el problema es que el diablo quería que Jesús, el Espíritu, sirviera a la carne. Y Jesús dijo: no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya no pudo tentarlo de esa manera. Entonces le dice: bueno, también está escrito de que si tú te tiras de este lugar alto, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91 le citó el diablo. Y hay muchos hermanos que dejan la Biblia en el Salmo 91 para que el diablo no llegue, o los malos espíritus, y lo dejan abierto allí con el Salmo 91. Y el diablo se lo conoce de memoria porque el diablo lo citó.
A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está en el Salmo 91. Hay que creerlo. Hay que de verdaderamente creer esto. No se trata de leerlo, de tenerlo ahí abierto. Se trata de uno vivirlo y creerlo que así es. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso así es. Pero el diablo conoce la Escritura y se la cita. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el diablo quería que se tirara. El diablo quería que Jesús hiciera un show, ¿verdad? Que se tirara y que vinieran los ángeles y que la gente, wow, mira, qué poder más tremendo. El predicador se subió arriba, se tiró y los ángeles vienen y lo cachan. Más poderoso que los rockeros, porque los rockeros se tiran y la gente los lleva ahí por arriba. Se han fijado que se tiran en la gente y la gente los cacha. Y este predicador está más tremendo porque se tiró y son los ángeles los que lo vinieron a recibir. Pero Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no llevaba el Evangelio para hacer un show, como muchos hacen hoy en día. Quieren hacer un show del poder de Dios. Y muchas veces lo que hacen son desórdenes y abusos de los dones espirituales. Pero Jesús no iba a entrar en ese jueguito de hacer un show, de hacerse el grande, sino que Él conocía bien la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. De último, el diablo le dice, todos estos reinos son míos, todos los reinos estos son míos, y yo te los doy si tú te postras y me adoras. Y la Biblia bien nos dice, que la Biblia, de que el diablo es el Dios de este siglo. Y cuando el diablo dijo, todos estos reinos son míos, tenía razón. Alguien que lo lea casualmente diría, pero qué diablo más mentiroso, si todo esto es de Dios, todo el planeta y todo el reino, y todos los reinos son de Dios. Pero tenía razón el diablo, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo o el príncipe de este siglo ha cegado a la gente y le ha puesto una venda. Por eso es que miramos que lo que más se promueve en los medios de comunicación es el adulterio, la fornicación, la borrachera, la violencia. Si fuera de Dios, el planeta o la gente que está ahí, no se promovieran esas cosas, si Dios estuviera dirigiendo. Pero es el diablo el que tiene el control ahorita. Pero Jesús vino para quitarle el control al diablo. ¿Y cómo se lo iba a quitar? Adán fue el que se lo dio. Cuando comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, fue Adán el que le cedió. Era del hombre el poder y la autoridad. Pero el diablo, con mentiras, agarró el poder y el hombre se hizo esclavo de Satanás. Y es esclavo de Satanás en los vicios, en los deleites del mundo y en todo eso. Y se mantiene esclavo. Pero Jesús vino para libertar. Jesús iba a obedecer a Dios aún hasta la muerte y muerte de cruz, y a través de eso libertar a la humanidad, darnos la salvación, darnos la liberación del poder del diablo y trasladarnos del imperio de las tinieblas al reino de luz, al reino de Dios. Y eso iba a ser a través de la muerte de Él y su resurrección. Y viene el momento que Jesús va a regresar, y simplemente regresará a establecer que todos los reinos y toda la tierra le sirva a Dios. Y los malos irán a condenación eterna. Eso está por verse. Pero por ahorita el Señor ya tiene las llaves. Ya está listo. Pero está esperando que pase el tiempo, porque Él tiene un plan, que Él quiere que todos se salven. Y le está dando tiempo a la humanidad para salvarse. Pero después Él regresará para hacer un juicio sobre la tierra. Entonces el diablo sabía esto, y por eso el diablo le dice, todo esto es mío, todo. Y el diablo sabía que Jesús venía a redimir a la humanidad. Entonces el diablo le presenta un shortcut, se dice en inglés, un atajo. Le presenta, mira qué fácil, ¿para qué vas a ir por la vía dolorosa? ¿Por qué vas a ir en el camino hacia el Calvario? ¿Por qué vas a llevar esa cruz? Mejor póstrate y me adoras. Y se acabó. De todas maneras, el fin que tú quieres es ser el Señor de todo este mundo, libertar a este mundo. Ese es el fin que buscas. Entonces, alguna gente dice, lo que importa es el fin, no los medios. Si el fin es de que los pobres todos tengan comida, pues robémosle a los ricos, matémoslo y démoselo a los pobres, pero haciendo un mal para resolver otro mal, y así no es. No se pueden tomar atajos. Hay que hacer las cosas derechas como deben de ser, y Jesús nos enseña eso, y el apóstol Pablo entendió esto y le dice que corramos la carrera de tal manera que ganemos la corona, y que debemos de correrla legítimamente, porque hay algunos que no la corren legítimamente,
aparentan muy espirituales, aparentan muy grandes, pero están haciendo las cosas chuecas, no las están haciendo legítimamente. Y viene el día en que todo eso sale a la luz, viene el día en que todo saldrá a la luz. A Jesús le presentó esa tentación el diablo y Jesús le contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús conocía la palabra y había estado orando, había estado ayunando y no se dejó vencer de esa tentación, no se dejó vencer de los atajos. Y muchas veces el diablo nos presenta a nosotros atajos para agarrar algo que queremos, pero ilegalmente, de una manera no adecuada. Y eso es pecado y Dios no está de acuerdo con eso. Jesús supo cómo vencer las tentaciones. Una de las cosas que le ayudó a Jesús el vencer las tentaciones fue siempre la oración y el ayuno. Y nosotros como personas líderes debemos también de estar preparados en la oración y el ayuno. Ahorita vamos a entrar en una parte más específica en la oración. El líder, como les dije, desde el hogar comienza esto. Si el esposo o la esposa caen en adulterio, fornicación, es una destrucción completa para el hogar. De igual manera con asuntos económicos o de drogas o alcohol, es un asunto que destruye. Entonces, pero también para los líderes espirituales, los pastores, los evangelistas, los líderes dentro de la iglesia, deben de cuidarse de estas cosas. Una de las tentaciones más comunes que hay es el abuso del poder para los líderes. El abuso del poder es una de las tentaciones más grandes que hay para los líderes. Una persona dijo una vez, y se hizo bien famoso esto: el poder corrompe absolutamente. El poder corrompe absolutamente. Hombres con buenas intenciones que han llegado a la presidencia o a puestos muy grandes, pero estando ahí se han corrompido. Estando ahí han tomado otro rumbo, ¿verdad? Y buscaban algo bueno, buscaban ayudar a la gente, pero ya estando en el poder los corrompió. Y por eso es que dijo Lord Acton, fue la persona que dijo, el poder corrompe absolutamente. Y en eso deben de tener cuidado los líderes espirituales, tener cuidado de que el poder es de Dios y que nosotros somos siervos de Dios. Tener cuidado de ver la vida de Jesús, porque Jesús bien nos enseñó de que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir al mundo. Ustedes saben que en las naciones el que es más grande se enseñorea a la gente, pero entre ustedes, entre nosotros no va a ser así, sino que el más grande será el servidor de todos. Es un liderazgo de humildad y de servicio, el liderazgo que el Señor nos ha dado, un liderazgo para buscar el bienestar del pueblo, de la familia, del género humano, no para buscar su propio poder, su propia ganancia, su propio camino y engrandecerse uno mismo. No es eso. Y Dios va a pedir cuenta y el Señor espera que sus líderes sean como Jesús, exactamente como Jesús lo hizo, que no solamente estuvo dispuesto a dar su vida por la humanidad, Él dio su vida. Y así debe ser, alguien que se sacrifica por los demás, y a eso es que el Señor pone como líderes, y debe de siempre cuidarse de no entrar en esa tentación del poder y sentirse muy poderoso, que puede mover aquello, puede mandar acá y puede hacer como se le antoje y empezar a abusar del poder y que lo corrompa el poder. Eso es muy peligroso y se ha visto anteriormente, y se han visto pastores que han creído tener el poder y han arruinado muchas familias y han destruido muchas familias porque el poder los ha corrompido, los ha llevado por un mal camino, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra de las tentaciones que se ha visto también destruir a pastores y líderes es las tentaciones sexuales. Es una de las cosas que bastante ha destruido, y no solamente en nuestro tiempo, a David le causó muchos daños y muchos dolores la tentación sexual a la cual él cedió. Fue tentado, pero cedió a la tentación sexual. Sansón, no se diga, Sansón hasta esta mujer lo convenció por caer en una tentación sexual y lo llevó a la destrucción. Gracias al Señor que al final Dios tuvo misericordia de David, pero hubieron consecuencias, y tuvo misericordia de Sansón, pero hubieron consecuencias muy fuertes, y al final Dios tuvo misericordia, le volvió la fuerza a Sansón y destruyó como a 3,000 y algo personas en un solo día, de enemigos de Dios.
Entonces, pero sí es cierto que en la Biblia encontramos grandes hombres del Señor. Salomón, no se diga, se fue por un camino bien equivocado, y la razón que se fue por ese camino bien equivocado fue por las mujeres que él amó. Él tenía lascivia y concupiscencia y agarró ¿a cuántas mujeres dice la Biblia? Que 300 esposas, o al revés, 700 esposas y 300 concubinas, 1,000 mujeres, porque era tanto su lascivia, su situación en la que cayó, y lo destruyó, lo llevó por un camino bien feo. Al final de sus días él escribía: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Todo debajo de la tierra es cansancio, es dolor, es un vacío, no hay sentido de la vida. Lo mismo le pasa al rico que al pobre, al campesino que al millonario, le pasa igual, porque todo es vanidad. ¿Por qué? Porque él se dejó ir en su lujuria, se dejó ir en el alcohol también, se dejó ir en muchos placeres, en construcciones, construir muchos edificios, y al final era un gran vacío de su alma. Y tiene que concluir Eclesiastés diciendo, el fin del discurso es este: teme a Jehová, teme a Dios, porque ese es el todo del hombre, y guarda sus mandamientos. Ahí está la paz, ahí está la felicidad, ahí está el sentido, porque él se dejó ir en toda esta clase de pecado, destruyó a Salomón y afectó la nación de Israel, le afectó. Poco después, por amor a David y a Salomón, Dios no quiso dividir el reino en el tiempo de Salomón, pero sí en el tiempo de su hijo Roboam, se partió en dos el reino de David y de su hijo Salomón, fue destruido. Hoy día miramos eso y lo hemos visto anteriormente, hemos visto hogares destruidos por el asunto de lo que es la tentación sexual, hemos visto eso, es doloroso. Yo como pastor en estos 11 años he visto las consecuencias de personas, de matrimonios que no se han cuidado y han caído en pecado. Y he visto ahora, ya han pasado los años, y Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido misericordia de varios, pero las consecuencias están, los dolores están, las circunstancias están, y ha afectado a la familia. Y lo he visto, pero yo sé que la tentación llega por ahí de repente, y cuando la gente cae en esa tentación no entiende nada, y se le explica, se le da el consejo, se ora, se le reprende, se le exhorta, se le disciplina y se le busca una manera de que abra sus ojos y no lo puede abrir. Hasta después de que ya cayó, al final abre sus ojos y dice: ¿qué hice? Y es demasiado tarde. ¿Qué estaba pensando? Porque se cegó. Y todo el mundo viendo el grave peligro en que estaba esa familia, esa persona y esa familia, pero esa persona no podía detectarlo porque estaba dentro de esa tentación. Muy peligroso caer así. Un escritor cristiano, una hermana cristiana, hablaba bastante acerca de lo que es flirting. Flirting es coquetear. Y entonces ella estaba atacando el asunto del coquetear o flirting, que parece inocente, parece nada, ¿verdad? El compañero con la compañera de trabajo, por ahí se hace un chistecito, una mirada media de que me gustas, y unas palabritas por ahí, medias simples, y si su esposa le dice: no es nada, ella es mi amiga, no somos nada, no tenemos nada, pero están, ¿qué? Coqueteando, esa es la palabra que yo estoy usando aquí, coquetear o flirting, hacerle ver de que me gustas o estoy disponible. Y es una situación de la cual se tiene que uno cuidar inmediatamente, inmediatamente. Para que alguien caiga en adulterio, tiene que haber uno, una atracción, hay una atracción que siente. Esa persona está casada, pero de repente mira a otra persona del sexo opuesto y siente como una atracción. Segundo, flirting, diciéndole: estoy disponible, ¿verdad? Y por último, una oportunidad, un lugar donde están a solas, o una clase de situaciones que se da que le da la oportunidad de caer en el pecado. Y entonces caen, se dan estas tres cosas: la atracción, el coqueteo y la oportunidad, el lugar indicado, y se dio. Pero ¿qué pasó después? La muerte, las consecuencias, las dificultades. Y por lo tanto, los líderes espirituales nos tenemos que cuidar de estas cosas. Nos tenemos que cuidar 100%. Es cierto que hay veces se siente como una atracción, pero inmediatamente usted sienta como una atracción a otra persona, estando usted casado, inmediatamente usted tiene que orar al Señor
y saber de que usted sintió algo ahí, alejarse, no darle cabida a eso, no coquetear con eso porque se va a hacer grande, ¿verdad? Tiene que inmediatamente reconocerlo, pararse firme, darse su lugar, darse a respetar y no permitir coquetear con esa persona, sino que pararse que usted es una persona decente, una persona seria y que usted no está por entrar en esos jueguitos y caer en esa clase de pecado. Debe de hacerlo, porque si uno no se cubre, si uno no se protege, va a caer, tarde que temprano va a caer. Yo lo he visto anteriormente. Y entonces debe de uno protegerse. Jesús fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Él no cedió a estas tentaciones. Y nosotros de igual manera, Él nos ha enseñado el camino, nosotros podemos mantenernos libres de esto. Otra tentación que destruye a los líderes es el asunto del dinero, la codicia. El dinero es otra situación que corrompe, que destruye. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, siendo él un pastor, Timoteo era pastor, y Pablo le dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que ya había unos líderes en el tiempo de Pablo, unos pastores, líderes de la iglesia, que habían caído en la tentación del mundo y del dinero y ya se habían ido al mundo, ya completamente se habían apartado por andar tomando del dinero del Señor, robando el dinero del pueblo de Dios. Y eso es otra situación que se ha visto y es vergonzosa. Es vergonzoso ver pastores o líderes que han caído en estas tentaciones. Gracias le damos al Señor que en nuestras iglesias contamos con una junta local, una mesa directiva, ¿verdad? Una comisión que se encarga de saber cuánto entra, cuánto sale, no solamente el pastor. Y el problema es cuando el pastor decide correr el dinero él solo, él y su esposa. La tesorera es la esposa y él es el pastor. Y ellos corren todo el dinero y no le dan cuenta a la iglesia, no le cuentan nada de cuánto entra y sale. La responsabilidad de ustedes es diezmar y ofrendar y se acabó. Y esforzarse para la construcción y aquí la cuenta la lleva el pastor. Y de repente el pastor aparece con un carro del año, aparece con cosas bien lujosas. Y los hermanos esforzándose, y después viene el problema. Algunos que han ido a la cárcel, algunos que están en cortes. Por eso, el Senado de Estados Unidos hace un tiempo atrás tenía a algunos evangelistas en la mira, millonarios, y predicándole de prosperidad a la gente, que ofrende, que siembre, que esto, que aquello. Y corruptos, con bodyguards, con guardaespaldas, muchos de ellos, 7, 8 guardaespaldas. Y el Senado tiene ahí en la mira algunos cuantos que a nivel nacional se han hecho millonarios. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.